manera de comenzar. Amigos, y ahora inauguramos la competencia a ritmo de salsa. En la pista, mira quién baila. Chef Jesús versus Tony D'Andrade. Por dentro la energía, gracias. Tu carisma, tienes carisma, te conectas con el público. Tony, gracias. ¡Wow! No tenía idea, estoy sorprendida. Tu control, tus caras en control con la cámara, con nosotros. O sea, ¿quién dijo nervios? Nada que ver, me fascinó. I'm your fan. I'm a fan. I watch all your videos on YouTube. Let me start with you then, Tony. Yo, you came out so smooth. Jamie might fall in love with you. The way you were looking at her was very engaged. I know, you're married. Chef! What's up, yes, sir. Bro? What's going on, buddy? Yo, I can tell, like, I can see it in your eyes how disciplined you are, how focused you are, which is great, but don't let me see it on stage. But, man, you're great. Just keep having fun. Voy a empezar por Tony. Me encantó como tu expresión de la cara, porque obviamente eso engancha y eso es algo que al tú transmitir que lo estás disfrutando, pues automáticamente lo disfrutamos nosotros y el público. Y Chef, me encantó cómo tenías esa conexión con la bailarina. Me gustó muchísimo el dominio del escenario. Me encantó lo que hiciste. En la pista, mira quién baila, María José. Enfrentándose a La Bronca. Oye, bueno. Ahí, dale, vamos. ¿Tenías experiencia ya o no? La mera verdad. Sí. Pues la verdad, cuando yo llegué a Estados Unidos, sí, estudié ballet. Ah, o sea, ballet clásico, ¿no? Primera posición. No, ballet parque. Tenía que trabajar en algo. María José, you are beautiful with an amazing smile. I can tell you have a lot of potential. I just feel like you doubt yourself a little bit. You're unsure. La Bronca. I like your outfit. And I like that it matches your eyeshadow. You're flexible. That's amazing. And that's very flexible. Oh, my God. Dejaron a Casper todo colorado. Qué bárbaro. Tu expresión en la cara dice muchísimo. Acuérdate que es como transmites tus ojos, tu boca. Y siento que tenías como una sola expresión y no sé si obviamente porque es la primera gala tenías un poquito de nervio. María José, tienes un potencial impresionante, mi reina. La verdad es que siento que solamente te faltó un poquito olvidarte de la coreografía y poner el corazón. María José, mucha energía desde el principio, tu sonrisa, como dijimos antes, es la primera gala, los nervios, pero te quiero decir que cuando sabes lo que estás haciendo, se nota que lo estás disfrutando. Es solamente cuando te ves un poquito temerosa o no sabes el próximo paso, pero de ahí en adelante necesito que te lo creas. Tu energía, yo no sé de dónde la sacas. Tú no paras. Mucha energía, pero ¿sabes lo más que me gusta? Que no importa el tropiezo, continúas. Hay gente que tropieza y no puede enganchar otra vez, se le olvida lo demás. No, pase lo que pase, siempre enganchabas nuevamente. Cuidado las piernas, las cargadas, porque tienes excelente cuerpo las dos, by the way. En la pista, mira quién baila, Roberto Hernández contra Víctor González. Víctor, me gustó mucho. Siento que
de verdad te sabes los pasos, like, trabajas en eso, tienes mucha disciplina y se ve. Roberto. Ok. Tenía miedo de que no fuera especial y fue muy, pero muy bueno. Me encantó la química con tu chica, siempre la mirabas, la sonrisa, no vi miedos, te sabías tus pasos, en control, me gustó mucho. Creo que aquí me voy con un izquierdo y medio derecho. Roberto, ¿cuál miedo? Hola, Pati. No sabía que estabas diciendo eso en comerciales. Yo lo que vi fue que lo disfrutaste y eso es de las cosas más importantes cuando uno está arriba de un escenario y eso es lo que yo vi en ti. Víctor, a mí también me gustó muchísimo el control que tuviste en el escenario. Se nota que eres actor. Se nota que te la crees, se nota, sabes lo que es estar delante de las cámaras. Yo lo único que te voy a puntualizar es que precisamente al ser actor, cuéntanos una historia a la hora del baile. I love the outfit because I wore a suit like that last season, so you know, it's just a pointer there. Actually, this one is yours. Oh, that's well, make sure you return it. Just put it in my dressing room. Victor. Be more consistent with your energy to match your choreography. So your energy is so high, so high, so fun, and in the choreography, it comes down a little bit. You know what I'm saying? En la pista, mira quién baila, Lindsay Casinelli contra Aleida Ortiz. This is the only nice show you're gonna get. Lindsay, watch your frame, especially on dances like the tango. Your shoulders get a little bit high. Just relax, you know, let them be even. You could tell you're just used to being on stage. You are a showgirl. You're fluid, you're confident, you're strong. Naturally sexy. Mira, el tango se cuenta una historia. Y eso es algo que yo vi en las dos. Siento que, bueno, Lindsay, empiezo por ti. Me encanta tu energía, me encanta que sonreías. Lo único que te voy a sugerir es que analices un poco cómo vas a contar esa historia. Aleida, definitivamente, como bien dice Casper, estás acostumbrada a estar en el escenario, brillas en el escenario desde que entras, tienes esa presencia. Y tú sí me contaste un poco más la historia. Lindsay, empiezo contigo. Comenzaste y me asustó un poquito porque vi un poquito de titubeo en las piernas y luego lo arreglaste a tu manera. Aleida, tienes piernas para regalar. O sea, wow, me encantó del principio Gracias. A fin. Aparte, eres una actriz, tienes una actuación, ella también hace novelas. Y antes de conocer la decisión de los jueces, yo quiero decirles a mis compañeros, de verdad, los admiro muchísimo, están todos guapísimos, lo han hecho fenomenal. Tenemos unos jueces y ellos son los encargados de decidir quiénes ganan y quiénes no. Así que le pido a Chef Jesus y a Tony que pasen al centro de la pista. The winner of this duelo is Chef Jesus. No sé qué estaban pensando los jueces. Yo no voy a ser hipócrita, yo creo que bailé muy bien. Quiero muchísimo a Jesus. La ganadora de este duelo es... María José. The winner of this duelo is... Roberto. Y la ganadora de este duelo es... Aleida. ¡Bravo, Aleida! Y así empezamos la ronda en la que los mejores se enfrentan entre sí. Ya estamos junto a María José, Roberto, Aleida y Chef Jesus. Y la pregunta, ¿quién ganará esta primera gala de Mira Quién Baila Univision All Stars? Podrá ser considerado como el mejor de esta primera gala. La persona que decidimos es el ganador de esta noche.
es Jesus. ¡Jesus! ¡Felicidades!